Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. Siguiente reporter update. Dog attacks mayor dog in pea body polizar lo quinto identify the person while quinto dog at injuredas mayor dog in pea body. WZ Televisions Juli McDonald has an update. CBS Boston tow truck driver, woman charged with drunk and driving Massachusetts State Police say a woman and the driver of a tow truck sent to pick up her vehicle are both arrested on drunk and driving charges. CBS Boston WZ Evening Forecast for July 23 Pamela Gardner has an updated weather forecast. CBS Boston un cancelar configuración desactivado HDHQS de lo Boston Police Commissioner Evans to retire. William Gross will succeed him se reproducirá después de este anuncio. 02 Boston Police Commissioner Evans to retire. William Gross will succeed him Boston Police Commissioner Evans to retire. William Gross will succeed him CBS Boston ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente reporter update. Dog attacks mayor dog in pea body CBS Boston 034 tow truck driver. Woman charged with drunk and driving CBS Boston 13 WZ Evening Forecast for July 23 CBS Boston 350 Lobster Prices Drop. Consumer Benefit and Lobster Men Struggle CBS Boston 238 Police. Naked Man Arrested at Planet Fitness CD Toad It Was a Hoodment Freezon SBS Boston 023 y Alto Ad Admets Unlikely to Help Performance. Doctors Interrupt Patients in First 11 Seconds CBS Boston 210 Keller arroba large. Canada Fights Back Against Tariffs CBS Boston 257 Budget Flies into Top Field Living Room. Eating Woman Watching Television CBS Boston 148 Super Dangerous. Police Chief warns about in my feelings challenge CBS Boston 25 Boston Police Commissioner William Evans officially announced retirement CBS Boston 258 William Gross to succeed Evans as Boston Police Commissioner CBS Boston 159 WZ Evening Forecast for July 23. 2018 CBS Boston 241 Sports Final, Breaking Down Patriots Running Vaccine Training Camp CBS Boston 048 Mega Millions Jackpot is over $500 million CBS Boston 018 Sports Final, Previewing Patriots Training Camp CBS Boston 518 Sports Final, Breaking Down Patriots Secondary Adding into Training Camp CBS Boston 123 Siguiente video proporcionado por CBS Boston. El jefe del Departamento de Policía de Boston, que jugó un importante papel en la respuesta de la ciudad a los ataques durante el maratón de 2013, dejó el cargo luego de casi cuatro décadas de servicio y su mano derecha se convertirá en el primer comisionado negro de la ciudad. Informaron el lunes las autoridades. El comisionado William Evans, de 59 años, dijo a la prensa que se retirará para convertirse en el jefe de policía de Boston College. El superintendente en jefe William Gross tomará su lugar, informó el alcalde Marty Walls. Es la persona correcta y en el momento preciso para este puesto, dijo Walls. Evans, originario del sur de Boston, perdió a sus dos padres durante su infancia y fue criado por sus hermanos mayores, uno de los cuales se desempeñó como comisionado de policía antes que él. Comenzó como cadete en 1980 y ascendió hasta llegar eventualmente al cargo de superintendente, donde supervisó eventos especiales y la división de patrullas del departamento. Fue fundamental en las investigaciones de la explosión en el maratón de Boston en la que murieron tres espectadores y más de 260 personas resultaron heridas. Corredor aficionado, Evans finalizó la competencia antes del estallido de los dispositivos, y volvió para ayudar a sus colegas en la búsqueda de los hermanos Tsarnaev. Fue nombrado comisionado interino en noviembre de 2013, tras la renuncia de Edward Davis, y designado al cargo de manera permanente en 2014. Más noticias en MSN. Las mejores imágenes de las últimas 24 horas. Fuente, Reuters.